nosotros nos dedicamos a los escabeches, estamos con escabeches de pollo y de berenjena. Lo nuestro es un emprendimiento familiar que arrancó hace poco y por suerte nos está yendo bien. Bueno, más allá, Mauricio, seguramente que la exposición acá, la venta, digamos, ¿cómo la llevas adelante? Y nosotros tenemos una página en Facebook también que se llama Escabeche Don Villa, por ahí pueden hacer el pedido y bueno, y en las ferias productivas, digamos, nos presentamos en todas. ¿Cómo viene, cómo comienza la idea, digo, de la producción, bueno, dedicarse a este rubro puntualmente, viene de familia? Y arranca de una necesidad, digamos, en un momento, digamos, me quedé sin trabajo como muchos y hay que buscar una salida laboral y está complicado, así que nos dedicamos a la cocina y a vender. Contanos, Mauricio, un poco, bueno, la variedad que vemos aquí de escabeche, que seguramente después vamos a tener que probar obligatoriamente, ¿no? Sí, sí, ahí para degustar, digamos, por ahora estamos con de berenjena. Es muy buena la idea, digamos, y nos da oportunidades a los productores. Aparte, digamos, nosotros estamos habilitados por bromatología y estamos todo en regla y la verdad es muy buena la idea. Estamos hoy, mañana y, bueno, pueden degustar, no hay ningún problema y estamos hasta las 20 horas. Para encargos, ¿podés comentarnos la página de Facebook, algún teléfono de contacto? Sí, nos buscan en Facebook, Escabeches Don Villa, tenemos una página y bueno, y ahí hacen sus pedidos. Este es un pequeño emprendimiento familiar donde yo fracciono y envaso las especias, pongo en valor las especias que, bueno, por allí nosotros aquí en la zona no tenemos. Y bueno, hoy estoy acá compartiendo y muy linda la experiencia, porque son sabores por ahí no comunes en la zona. Así que bueno, feliz de poder participar. ¿Vos tenés un poquito acerca de los productos que estás poniendo hoy? Bueno, tenemos diferentes productos. Tengo hay chimichurri que son de excelente calidad. Además, a pesar de ser disecados, son productos muy frescos. Tomillo, tenemos la novedad de pimentón ahumado, bueno, el pimentón común, el curry, también bueno, canela, ají molido, semillas, también tengo unas finas hierbas, que es un mix de hierbas, de distintas, son 7 hierbas para adobar carnes y demás, coco rallado. Y bueno, digamos que igual a la gente que viene a comprar también usted le dará un poco la magia de la receta de algunas, ¿no? Algo de asesoramiento. Por ejemplo, el chimichurri, exprimimos, lo hidratamos con agua caliente, exprimimos 2 limones, sal, aceite, lo integramos y queda un chimichurri espectacular para el asado. ¿Cómo lleva adelante este emprendimiento? Digo, lo que tiene que ver con los insumos, ¿tiene plantación de alguna de las especies? No, yo en realidad los traigo del norte, lo que hago es envasarlos, colocar los stickers, hacerlos imprimir, cada envase viene con su fecha de elaboración y de vencimiento. Es algo que hago yo en mi casa. Y bueno, después reparto y me manejo, me entretengo además de la diferencia que pueda hacer, porque me jubilé y es como que... Más allá de la exposición aquí en la Feria Productiva, ¿tiene alguna, digamos, algún medio electrónico a través por donde, digamos, cómo hace la gente para comercializar, para comprar los productos? Y por Facebook, Sabores, lo pueden ubicar y de ahí, bueno, pueden mandarme mensajes y ahí yo o lo llevo a domicilio o lo pueden venir a buscar. Algo que caracteriza, además de toda la variedad, seguramente es la calidad, ¿no? Algo que distingue por ahí de lo que viene ya envasado de fábrica. Sí, en realidad son productos, como te decía, más allá de que sean disecados en su mayoría, son frescos. La última carga que recibí, por ejemplo, hace una semana atrás. Entonces, como yo compro muy pequeñas cantidades... porque no me animo a traer más, entonces son productos que los productos se van renovando continuamente.